Los compañeros que se adhieren ya esta semana de forma presidencial, ¿verdad? Es importante, pues si tienen la oportunidad, venir, ¿verdad? Ya saben que pues un poquito se puede ir captando un poquito más de lo que es el tema en vivo y también a nuestros compañeros que nos saludan de forma virtual, Cristian, Paul Castañón, Luis Felipe Catalán, tengan todos muy buenas tardes. No sé cómo nos encontramos de sonido, si me hace el favor ahí de verificar. Si se escucha bien, Luis Felipe, Paul y Cristian, si me hace el favor de verificar si se escucha bien. Y bueno, le digo que todavía no solo el sonido, si me pueden hacer el favor de verificar que estamos bien. Buenas tardes, Rocío Robledo, María Pérez también. Muy bien, gracias, Paul Castañón, dice que. Pues por ahí nos escuchamos bastante bien. Bueno, pues nuevamente, el día de hoy, creo que la importancia ya de lo que va a ser esta semana 5 de nuestro programa de curso, como podemos darnos cuenta, pues iniciamos con una nueva tecnología en este caso, con una nueva tendencia, bueno, mejor dicho, con una nueva forma de dar nuestras clases para este semestre. Y verá nada, pues ya vamos de frente, ya estamos literalmente a lo que va a ser nuestro primer parcial. El calendario aún no lo tengo. Si por ahí alguien lo tiene, pues le agradecería. Si no, pues vamos a ver. Saludos también, Michelle. Vicente María Pérez, gracias por la corroboración ahí del sonido. Luis Felipe, qué bien, se escucha muy bien. Miriam Chinchilla, Cristian y Karen Elías. Muy bien, entonces, como les decía, también la bienvenida a nuestros compañeros que están por aquí el día de hoy, en esta semana 5. Como les decía, pues el día de hoy. Hemos venido manejando temas, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que son temas que se han tocado en lo que es el proceso penal. La importancia que, pues ya en lo que es nuestro décimo semestre, ustedes tengan plenamente identificados todos estos aspectos. Créanme de que a la hora que va a hacer su privado, bueno, dejemos el privado, porque en algún momento, pues, uno estudia y, pues, lo aprobamos. Pero tenemos que tener en cuenta que son situaciones que para allá, en la práctica, es lo primero que tenemos que saber sí o sí. Imagínense llegar una persona con ustedes y, fíjate, licenciado, ¿ah? De que, pues, tengo una denuncia en mi contra. Y ustedes, como tales, tienen que saber a dónde dirigirse y tienen que conocer todas las facetas del proceso penal, ¿verdad? ¿Cuáles son las facetas del proceso penal? Y puede ser darle primero que la denuncia. No, estos son actos introductorios. ¿Cuáles son estas fases del proceso penal? Hemos estado en clases, ¿verdad? En las primeras 4. Eso, y lo tenemos que apuntar. Recordemos que toda la metodología cambió. Entonces, vamos a mandar este documento allá, pero es posible que tenga preguntas de ahí. Es posible. Ten en cuenta que trabajo con otro documento de Word, que también en este caso va a entrar ahí y todo lo que se está hablando. Díganme. Victoria, Ajá. el debate Ahí tranquilo. Enfermería. ¿Seguimos? Ahora sí. Adelante. Después. intención. No. Tranquilos. La sentencia va en el debate. Etapa preparatoria, primera declaración. Intermedia, donde se presenta el acto conclusivo del Ministerio Público. Y quiero enfatizar en eso, porque vamos a ver ahorita toda esta labor de investigación que se hace. El debate, etapa recursiva y lo que es la etapa de ejecución. Buenos días, también Claudia, Hilda Lorena, esta Barrientos, Admira Yanes, gusto de saludarla, Karen y Kevin Chonay. Muy bien. Es algo que tenemos que tener claro. Por favor. Quinta semana, es posible que dentro de 15, yo creo que ya les comunicaron, ¿verdad? Por las votaciones, en 15 días tengamos el examen o despacito, pero yo lo que los quiero motivar y créanme. Muchos nos han dicho por ahí de que pues, las clases no han sido ameras, que bueno, se comprende la clase, pero todo se va a reflejar en el parcial. Ahí se va a reflejar, porque a mí no, en determinado momento, pues no me ayudaría de que aquí en la clase, pues sí se comprende, les pregunto, me responden bien, y al del parcial les vaya a ir mal. No, aquí yo lo que quiero de que se vaya, les vaya, pues participemos, y por consiguiente también, pues nosotros en este caso, lo reflejemos en la nota. Precisamente lo más importante va a ser que sepamos de qué estamos hablando. Porque va a ser muy importante y en este caso el tema de hoy
bastante interesante en lo que se refiere a este investigador criminal. Como su nombre lo indica, habíamos podido establecer la semana pasada una definición de lo que era investigación. Bueno, es investigador, ¿verdad? Pero lo que era una investigación. ¿Qué es una investigación? La investigación es la recopilación de los hechos que se suscitan en el escenario del hecho, o también información escrita, información también. Sí, estamos bien. Buena respuesta. Buena. Concretamente, lo que va a hacer esta investigación, ¿quién la va a realizar? ¿A quién pertenece este investigador criminal? ¿A quién pertenecerá? Al Ministerio Público. ¿Y por qué al Ministerio Público? Muy bien, ahí va. Ahí va. ¿Verdad? Ya sabemos. Sin miedo. ¿Quién? Aunque ustedes no lo crean así hablando, aquí se pueden confundir. De mí nunca van a tener una cosa mala de decir, ¿cómo? No, 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 no. Aquí estamos para. De lo que quiero que se lea, que se estudie y se vea. Entonces, vamos bien, Ministerio Público, muy bien. ¿Cuándo te va a llevar a cabo esta investigación? Vamos a preguntarle a nuestros compañeros de aquí virtuales, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer el Kibali. Solo estamos dando una pequeña introducción de lo que es el tema. No, ahorita únicamente no estamos tocando gran cosa, pero gracias, Sergio Ibáñez. Vamos a tomar en cuenta su... vamos a ponerlo de una vez por acá, ¿verdad? Para que vayamos teniendo en cuenta. Aquí estamos. Muy bien, entonces, repitamos. Preguntemos aquí. ¿Cuándo, para nuestros compañeros virtuales, cuándo se da esta investigación criminal? Habíamos dicho, ¿cuándo empieza y cuándo termina? Recordemos que el tema de la vez pasada había sido lo que era la conclusión, ¿verdad?, de esta investigación. Solo únicamente para recapitular, ¿cuándo inicia esta investigación y cuándo finaliza? En este caso, donde el Ministerio Público, ¿verdad?, como usted bien decía, cuando tenga conocimiento de un hecho delictivo, cuando tenga conocimiento de la comisión de un delito, ¿a través de qué se va a enterar el Ministerio Público de la comisión de un delito? A través de, en este caso, el Ministerio, ¿cómo se va a enterar de la comisión de un delito? Pongámosle, de un robo, de un hurto, de un secuestro. ¿De la? Ah, la denuncia. Así es. ¿Y qué es la denuncia? Es la manifestación de que se ha violado. O sea, cometió un delito. Vamos bien, tenemos la idea. Yo lo que los motivo es de que con sus propias palabras, en algún, si viene un lateral, le dice, mire, según la denuncia tal y tal, ahí sí uno se queda así como, la licenciada, fíjate que no tengo realmente del actual, pero yo entiendo de la denuncia que aquellos, en este caso, son aquellos, bueno, no aviso, sino es cuando se le da el conocimiento al Ministerio Público de la posible comisión de un delito. No necesariamente al MP, ¿verdad? Porque puede ser la denuncia de un juzgado de paz, puede ser a la Policía Nacional Civil o al mismo MP. Entonces, esta denuncia, ¿a qué se refiere? Se refiere a aquellos actos introductorios, ¿verdad? Como su nombre lo indica, introductorios que van a dar pauta a la investigación y persecución penal del Ministerio Público. Además de la denuncia, ¿qué otros actos introductorios hay? Pongámosle que viene la policía y agarra a una persona ahí flagrantemente. ¿Qué quiere decir eso? En manos de la masa, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Pongámosle, vino la policía y denunciaron. Ahí está, y está asaltando. Y ahí lo agarraron y se lo llevaron. ¿Cómo se llama ese acto introductorio? La fragancia, no. No, no es la fragancia, en este caso lo capturaron en fragancia. ¿Cuál es ese acto introductorio? Querella. Estamos de la denuncia, denuncia obligatoria, querella. ¿Y cómo se llama esto cuando la policía es el que detiene y flagrantemente agarró a una persona, detuvo, aprendió a una persona por estar cometiendo un delito? Flagrantemente. Prevención policial. Vamos por ahí, vamos a ver. María Pérez, que denuncia muy bien, etapa preparatoria. Hagamos el Kibani, por ahí vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Saludos, Roxana. Muy bien, vamos por ahí. Denuncia desde un hecho delictivo hasta la sentencia. No, vamos, María, ahorita vamos a ver. Bueno, rapidito, si ya todo habíamos visto, pero únicamente lo vamos a tocar así para que pues tengamos una. Ahí estamos. Quitar esto un poquito acá. Muy bien. Únicamente para les repito a todos, por favor, vayamos repasando.
Rapidito así. Decíamos que el MP, pues, tiene en este caso recibió una denuncia. ¿Cuál es el delito que ustedes quieran? Pongamos a través de una denuncia. Vamos a limpiar todos. Vamos a ver aquí el MP. A través de una denuncia. O la prevención policial, si quieren ustedes, la que les dije ahorita. Muy bien. ¿Qué hace la policía? Pongámosle, encuentra a una persona robando, asaltando a otra. ¿Qué es lo primero que va a hacer la policía? ¿Tiene que invitar a tomar un cafecito al asaltante? ¿Qué es lo primero que hace? Detenerlo y ponerlo ahí. Sí. A disposición, ¿verdad? Al juzgado. En el juzgado se da su primera declaración. ¿Cómo se llama esta etapa, dijimos? Preparatorios. Muy bien. En esta audiencia ya habíamos dicho que el Ministerio Público presta ya este móvil. Lo va a ligar a proceso. Al ligarlo a proceso, ¿cuál es la resolución que emite el juez? Cuando lo va a ligar a proceso. Sentencia. ¿Y una vez aquí? No estamos ni siquiera en el debate. ¿Qué resolución? El auto de. Bien. Vaya, está. Después del auto de procesamiento, ¿qué es lo que le va a aplicar el juez al sindicado porque ya lo ligó proceso? Pues de medidas de coerción, ¿verdad? ¿Y cuáles son las medidas de coerción? Que le obligan, coerción, que le van a obligar a él estar presente en su proceso penal. ¿Cuáles serían estas entonces? Ahí vamos, bien. Lilian Lorena, muy bien. Muy bien, Maximiliano, ponerlo a disposición. Lilian, acción preventiva. Muy bien, Rocío Lobrero. Entonces, el auto de procesamiento. Posteriormente, el auto de medidas de coerción. ¿Cuáles son esas? Prisión preventiva, dijimos. ¿Y las otras? ¿Cuáles son las otras? Muy bien. ¿Por qué están las sustitutivas? ¿Por qué le dan sustitutivas? Que no lo. ¿Qué entendería usted por sustituto en este caso? Sustitutiva. Pues tal vez no el. En sí. Culparlo del problema en general, sino que darles alguna otra medida para poder. Para no sé por qué. ¿Qué parte es sustituir? Bien. Bueno, entonces. La prisión preventiva viene preventivamente, como su nombre lo indica, ¿a dónde? A un centro preventivo carcelario. ¿Estamos bien, sí o no? Vale. Medida sustitutiva hace referencia a sustituir la prisión. En este caso, para que él no quede en prisión, se le aplica la medida sustitutiva. ¿Estamos bien ahí? Vale. Si la persona queda en prisión preventiva, ¿cuál es el plazo que tiene que estar, en este caso, detenido preventivamente? Muy bien, ahí está. ¿Ah? 3 meses. Y si queda con medida sustitutiva, 6 meses. Muy bien. Entonces, en este, les había dicho la clase pasada, en este, en estos 3 meses, 1, 2, 3, y en estos 6 meses acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué se va a llevar a cabo en este lapso de tiempo, ya sea 3 o 6 meses? La investigación, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? No te compliques, vean que es bien fácil. Así literalmente detuvieron a una persona que estaba ahí asaltando, la policía lo puso a disposición, llegó el juez, el Ministerio Público le dijo, estaba asaltando, tenía cuchillo y tal, muy bien aquí, después del abogado, etc. No, que no era así, que él no estaba haciendo eso, él lo molestó y cualquier cosa, muy bien. Lo ligo a proceso, medida de prisión preventiva o medida sustitutiva, dependiendo del caso del delito ahorita. Entonces, en esta audiencia preparatoria, en esa primera declaración, que fue donde se dio esto, ¿verdad? Ahorita se dio esto. En esta audiencia se dio el auto de procesamiento y el auto de medidas de coerción. ¿Estamos bien ahí? En esta,
etapa preparatoria. Aquí se dio la primera declaración. Que acabamos de ver, auto de procesamiento y auto de medidas de coerción. ¿Estamos? 3 o 6 meses en lo que sea entonces. En esta primera etapa, lo que es la preparatoria, cuando finalice, después del auto de procesamiento, porque llegó a proceso, no tiene debate. ¿Será que proceso y debate es lo mismo? El proceso es etapa preparatoria, intermedia, el debate, etapa recursiva y lo que es la ejecución, vaya. Entonces ya viene el juez en esta etapa, muy bien, dice, ligo a proceso y medida de coerción, muy bien. En esta misma audiencia, el juez va a señalar la etapa intermedia. Muy bien. Y con base a la investigación que haga el Ministerio Público, recordemos la semana pasada, va a presentar un acto conclusivo. ¿Cuáles son los actos conclusivos? Vamos, eso sí lo tenemos que tener ya bien claro, por favor. Muy bien, Miguel. Vamos a ver, Miguel, por ahí, por favor, solo que ordenemos un poquito el preventiva 3 meses y sustituta. ¿Cómo así? Ahí está. Muy bien, perdón, Miguel. Leí mal. Prisión preventiva 3 y medida sustitutiva 6. Perdón, Miguel. Leí mal. Muy bien, Rocío. Muy bien, Sergio Ibañez, ¿verdad? Sustituye la prisión. Muy bien, ahí vamos. Ahí está. ¿Cuáles son los datos conclusivos? Sesión y solicitud de perfil en juicio. Ahí está. Clausura provisional. Perfecto. Así tenemos que estar. Y esto es lo que tienen que saber. Y lo bueno que lo tienen ahí. Créanme, lean, tranquilos. Dame. Si hay una duda, miren, si a mí también me quedó duda de esta cosa. Para eso estoy yo aquí, pues. Para eso estoy aquí. Ahorita les puedo explicar. Ya que tenga tu examen, pues puede responder o no. Ya en la calle no va a estar. Licenciado Camacho, disculpe, fíjate que yo me. No. Pregúntense sin miedo. Ustedes se cuenta que yo nunca he sido una persona. Pues así, de no explicarles, vaya. Entonces, en esta etapa intermedia, después de los 3 o 6 meses, depende, será toda la investigación del Ministerio Público. Para en esta intermedia, presentar tu acto conclusivo. ¿Estamos? Nos adentramos directamente en nuestro tema del día de hoy. Mencionábamos entonces lo que refería para hacer una recapitulación de lo que era, no sé si mal está por acá, esta investigación penal. Únicamente para recapitular, porque eso ya lo sabíamos, es una actividad con la que se pretende indagar respecto de hechos ilícitos, o sea, lo que son los delitos, el modo en que se consumaron, indicar el móvil del crimen, una pistola, una cuchillo, y a los responsables, ¿verdad? Esto con base al artículo 5, el objeto de esta averiguación, de esta investigación que va a ser el Ministerio Público, como ente responsable de la persecución penal. ¿Lo estamos bien aquí? Va. Ahora nos remitimos a quién va a ser la persona que va a realizar precisamente esta la persona que va a realizar directamente esta investigación, y para eso nos remitimos nuevamente toda esa investigación que va a realizar durante los 3 meses, si tuviera prisión preventiva, o 6 meses, si tuviera medida sustitutiva, perdón, esta investigación se va a llevar a cabo, mejor dicho, de un investigador criminal o forense. Y como ustedes bien dijeron, ¿verdad? Aquí el Ministerio Público lo primero que va a hacer es ir al lugar, al escenario del crimen. Va a ir a ver si hay videos, va a ver si hay vecinos, va a ver si, en este caso, para testigos, va a ir a recabar indicios. O sea, obviamente eso lo tiene que hacer directamente. ¿Quién se encarga? ¿Quién se encarga de resguardar la escena del crimen? Vamos a ver, aquí también pregunta para ustedes. Aquí, ¿quién se encarga de resguardar la escena del crimen? O sea, que nadie llegue de una u otra forma a alterar, a contaminar el escenario del crimen, pongámosle, pues matar a una persona, se supone que por ahí una pistola, un cuchillo, y entonces, ¿quién se va a encargar? ¿Qué de resguardar? Cuidar. Proteger. Ah, también cuidar, proteger.
Canchita, María y Lilian, ¿dónde hay? Ahí vamos, Paul Castañón. Ahí vamos, Paul y Karen Elías, donde sí algunos del DMP, pero ¿quiénes son los que a primera mano de un delito se encuentran en la escena del crimen? La PNC. La PNC es, en este caso, la institución auxiliar del Ministerio Público. ¿Para qué? Para resguardar el escenario del crimen. Ahí vamos, Terry Valles. Poco a poco, la cadena de custodia, vamos, estamos bien. Estamos bien. Poco a poco, vamos, vamos, pasito a pasito. Muy bien, Maximiliano Asmida. Así es, ¿verdad? Y pues, cuando vemos, desafortunadamente, en algún escenario, ¿no?, que, o alguna posible comisión de un delito, lo primero que miramos es la policía resguardando, en este caso, el escenario. Créanme que es una actividad tan importante, porque cualquier situación que se pueda dar una contaminación de la misma, puede en determinado momento, pues, ya sea contaminar, o en determinado momento, destruir todo tipo de evidencia. Y eso aquí no le conviene al Ministerio Público. Y con base a este escenario del crimen, con base a esos medios de prueba que va a ir a encontrar ahí, pues ellos van a venir y van a formular su... ¿Para qué le van a tener esas pruebas al MP? ¿Para qué? Ahí va, ahí va. Vamos bien, ¿para qué? Primero que todo, no nos hagamos bolas. Ya pasamos la primera fase preparatoria. Estamos investigando ahorita porque ya nos señalaron intermedia. Y en esa intermedia tenemos que llegar 3 días con el juez, y así literalmente llegamos con nuestro expediente y se le entrega. ¿Qué es lo que le vamos a entregar? Dijo, va la acusación y la solicitud de apertura a juicio o a debate. Y ahí se van a enumerar. ¿Qué le voy a enumerar al juez ahí? Porque como le estoy pidiendo acusación, le estoy pidiendo solicitud de apertura a juicio, ¿qué le voy a presentar ahí enumerado? No le voy a llevar el físico, ¿verdad? Aquí está esto, aquí no. Solo se lo voy a enumerar. ¿Qué es lo que le voy a enumerar? Que como le pedí acusación, ¿qué es lo que le voy a enumerar ahí? ¿Por qué le estoy pidiendo acusación? Posibles hechos cometidos. ¿Pero con base a qué el Ministerio Público solicitó esa acusación? ¿O solo porque le dieron ganas? ¿Y qué encontró en la investigación? ¿Qué encontró en la investigación? Pongámosle, ¿encontré un cuchillo? Bueno. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que se le va a enumerar ahí? Pruebas. Pero no se las va a llevar. Aquí está el cuchillo. Aquí está la pistola. Aquí están 30 testigos. Pasen. No, no, no. Solo se los enumera ahí 3 días antes de la intermedia. Para que en esa intermedia decida. Muy bien. Con todo lo que me presentó el Ministerio Público, vámonos a debate. Y en el debate, señala día para el debate y día también para el ofrecimiento de prueba. Vamos de poco a poco, no los quiero perder. Muy bien, los medios de prueba. Ahí estamos. Muy bien, Edna Barrientos. Muy bien, ahí lo está contestando. Dice, para evidenciar la información, lo que se investigó, enumerar las evidencias, los medios de prueba. Muy bien. Así es, Edna Barrientos. Edna, en ese momento no se van a entregar. En los 3 días antes de la intermedia no se van a entregar. Solo se van a enumerar. Ya el juez viene muy bien ese debate oral y público. Se acepta la acusación. Se señala día para el debate. Para el ofrecimiento de prueba posteriormente al debate. Y ahí se van a diligenciar esas cosas. Ahí sí, ya se va a presentar. Por eso tiene el embalaje. Ahí sí ya van a llegar un cuchillo. Ahí estamos. Que una pistola. Aquí está. ¿Qué tal cosa? Muy bien. También a los testigos, ¿no? Porque se van a diligenciar en su momento. Bueno, usted que vio, usted que todo lo que se prestó, no nos vamos a meter a materia. Muy bien. Ya que pudimos establecer esta investigación y criminal, lo que es la investigación criminal y el tema de la dirección de la investigación, investigador criminal y forense. ¿Quién será esa persona entonces? Como su nombre lo indica, sin hacernos bolas, pues es esta persona que lleva a cabo toda esta información, toda esta investigación para recabar todos los indicios para en su momento presentarlos como medios de prueba, ¿verdad? Entonces, el investigador, durante su labor, en este caso el investigador
en su labor durante el proceso penal se puede definir como la persona responsable de la, del esclarecimiento del hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Recordémonos que tiene que investigar quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ahorita vamos a ver esos 7 presupuestos que pongámosle. El investigador tiene que tratar de investigar y de encontrar para saber quién, cómo, cuándo, dónde y por qué y con qué, ¿verdad? Llenando esos presupuestos va a dar una investigación bastante clara. Entonces, esta información, en este caso, esta investigación que hace este investigador criminal y forense va a ser específicamente para darle esclarecimiento. ¿Qué es esclarecimiento? Es para conocer el... Sí, ¿qué más? Ahí estamos, para encontrar en este caso, para demostrar qué fue lo que pasó en este hecho delictivo, que es el delito, debido a que su función tiene por objeto la averiguación del mismo, según qué artículo habíamos dicho. Así es, sin miedo. ¿De qué? ¿Cuál penal? ¿Pero qué penal? ¿Código procesal penal? Muy bien. La relevancia de las infracciones radica en la reunión de los medios probatorios. La relevancia, o sea, lo más importante de este investigador criminal es poder encontrar, reunir estos medios probatorios que van a fundamentar, ¿qué habíamos dicho acá? No sé si me voy a explicar. No pregunten. Entonces, toda esa investigación, después de que va muy bien, ya lo ligaron a proceso. Está en prisión preventiva. En esos 3 meses, viene el Ministerio Público. Bueno, vamos a realizar toda esta investigación a través de sus investigadores criminales y forenses. Van a venir muy bien. Y así como ustedes creen, bueno, van al escenario o van al lugar donde sucedió el asalto, ven aquí y empiezan a preguntar, hay cámaras, testigos, los móviles de hecho, a recabar informes, a investigar. ¿Quién es esa persona? Imagínense, fíjense que la persona se llama tal. Mire usted, ha visto esta persona. Esa persona se mantiene ahí tomando y se mantiene ahí asaltando a la gente. ¿Usted lo conoce? Sí, me sirve para testigo. Van de la tienda. Ah, sí, siempre lo he visto acá. Casi yo mejor no paso por esta calle porque siempre me tienen asaltando. La pasada le dijimos a los policías y a la media hora ya estaba aquí de regreso sacando. Pero yo mejor no me meto, ¿va? Pero sí es él, ¿verdad? A investigar todo ese tipo de circunstancias. ¿Dónde? Esta importancia, esta funcionalidad de este investigador criminal va a radicar específicamente en poder encontrar estos medios probatorios que le van a servir como argumento para fundamentar, porque pongámosle, ustedes son jueces, yo soy el Ministerio Público, y yo le digo, pongámosle, fíjate que aquí está sindicado, y yo les pido a ustedes individualmente, porque no pueden haber 2 jueces, les pido a usted, mire, le vengo a pedir que usted autorice el debate, la acusación y el debate. Para esa persona. ¿Usted qué me va a pedir a mí? Otra pregunta, se lo pido. Muy bien, váyase a debate, condenatoria 50 años. ¿Usted como juez qué hace? Fíjese que yo le vengo a presentar a usted aquí. Muy bien, fíjese que le presento mi acto conclusivo, mi acusación y mi solicitud de apertura de juicio. ¿Qué más le tendría que presentarle a usted para fundamentar, para argumentar mi acusación? Ahí estamos. Y en este caso, yo le tengo que convencer a usted, como juez que es. ¿Por qué tiene que ser usted? ¿Por qué usted como juez, por qué se lo tengo que presentar a usted? Al final voy a dar mi decisión. Si ahí es... está. Ahí estamos. ¿Verdad que sabemos? Estamos bien. ¿Y pero por qué el juez? ¿Por qué no usted? No lo quiero asustar. Yo creo que todos los que estamos platicando aquí, créanme que estamos aprendiendo, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué el juez? ¿Por qué no podría otra persona? ¿Por qué tendría que ser el juez de primera instancia penal? ¿Por qué él? Porque él se le ha resultado la función de... ¡Vamos! ¡Está bien! ¿Está bien dicho? ¿Por qué? ¿La función de qué? De... ya sea del retiro de... de darle la solución al... ¿Por qué? Ahí estamos bien. Va, él va a juzgar, dice usted. Y él va a administrar justicia.
¿Qué poderes tiene él para aplicar eso? ¿Cómo se llama ese poder, esta facultad que el Estado le entrega a un juez para que pueda juzgar y administrar justicia? Vamos, que es derecho penal. Eso sí está. ¿Cómo se llama ese poder? ¿Será que se lo entrega al organismo legislativo? ¿Se lo entrega a los diputados para que ellos administren justicia, sí o no? ¿Ah? ¿No? ¿No? ¿Será que el presidente puede venir y dictar una sentencia? ¿Quiénes pueden hacer eso? Los jueces. ¿Qué tienen ellos? ¿Cómo se llama ese poder? Esa facultad. ¿Cómo? No, estos son los sistemas. ¿Cómo se llama ese poder que tiene el juez? ¿Por qué no lo puede hacer un ingeniero? Pues yo que soy abogado, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Porque el juez tiene jurisdicción y competencia. Maestros. Muy bien, ahí vamos. Muy bien, lástima que no los leí antes, disculpen aquí. Muy bien, Marta, Roxana. Así es, Roxana, muy bien, funciona muy bien. No necesariamente funciona intermediario aquí, Sergio, porque tienen jurisdicción y competencia, por favor, ahí. Dividamos bien lo que es jurisdicción y competencia, ¿verdad? Que así tienen razón, pero el poder de la jurisdicción y la competencia es, por así decir, la rama en la que yo me desenvuelvo. Pongámoslo, ustedes dos van para jueces. Los dos van para jueces. Viene lo que es el Estado como se le otorga a la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, dice. Hoy los estoy nombrando como jueces de primera instancia. Ustedes van a tener el poder de juzgar y de administrar justicia. ¿Qué les estoy otorgando ahí? Jurisdicción. Ahí estamos. Muy bien. Los dos tienen poder de juzgar y de administrar justicia. Vaya, ahora yo le digo a usted, usted va a ser juez de primera instancia penal. Y usted va a ser juez de primera instancia civil. ¿Los dos tienen jurisdicción, sí o no? ¿Los dos tienen competencia? ¿Sí o no? ¿Los dos tienen la misma competencia? ¿Por qué? Son diferentes las intenciones o las... ¿Las qué? Ahí estamos. ¿Ven que salen? Ya tenemos ese miedo de hablar. Ahí está. Los dos van a tener jurisdicción, porque el poder de juzgar y administrar justicia. ¿Lo tiene competencia? Sí. ¿Verdad? Pero tienen competencia diferente. Usted, pongámosle, en el departamento donde va a estar, usted es incompetente para conocer materia. Usted no puede. Es incompetente. Usted es competente y incompetente en conocer aspectos civiles. Incompetente. Ahí estamos. ¿Usted para qué es competente o para qué tiene competencia? ¿Y usted? Ahí estamos. ¿Es fácil o no es fácil esto? Vamos. Vamos a ver por aquí. Al revés sería Rosana de Rosales ahí. Al revés. La jurisdicción es el poder, la competencia es el límite. ¿Verdad? Vamos bien ahí. Muy bien. No solo los pueden como ahí Roxana Rosales, muy comprendo por ahí. Bueno, digamos. Con base a toda esta investigación que está llevando este investigador, yo les pregunto a ustedes, regresemos, estamos haciendo un poquito de todo, porque es importante esto, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué características tendrá que tener este investigador? Díganme tres entre los dos. Tres características que ustedes tengan que tener de este investigador. Imagínense que yo soy el investigador. Yo soy el investigador, aquí soy. Del MP. Díganme qué tipo de aptitudes o qué, bueno, es que va a ser muy diferente, un perfil, una aptitud, o ver qué aptitudes tengo que tener yo para hacer, pongámosle, yo voy a ser el que va a investigar, pongámosle que voy a investigar a usted, lo secuestraron, no, usted no, pongámosle que usted no lo hace, sino que usted le trajeron a robar a su casa. ¿Estamos? Y usted, pongámosle también, le hicieron un robo de uno de sus camiones, uno de sus vehículos. Y yo soy el investigador del Ministerio Público. ¿Ustedes qué aptitudes les gustaría que yo tuviera?
¿Televitud o prontitud? Ay, cabrón, ¿verdad? Que no va a ser algo de que, mire cómo vamos con la investigación. ¡Ah! ¡Ay, vamos, usted! ¡Ay, que! Pero fíjese que ya van 15 días y son 3 meses porque está en prisión. ¡Sí, hombre! ¡Ay, voy a ver! Yo, bueno, depende, voy a fin de mes. Bueno, dice usted, bueno, llega a fin de mes y ¿cómo vamos? Fíjese que fíjese, pero no me han dado la, porque llegué y no me dejaron entrar, entonces necesitaba una orden de allanamiento. Y así se va a pasar el tiempo. Pronto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué características tendría que tener esta persona para que en determinado momento pudiera llegar a cumplir esta función de lo que es la investigación a su criterio? ¿Qué tipo de características? ¿Qué otras cosas quisiera usted que tuviera ese investigador? Esto. Honesto. ¿Qué más? ¿Está por acá? Muy bien, escuchemos lo que dicen aquí los compañeros, que también está muy buena la participación. Nos dice Leonel Torcelli, no sé si seguiste de tu apellido, pues me dice, si no, me disculpo ahí, Torcelli. Habilidad, dice, ya que tiene que tener habilidad a la hora de ir a encontrar, de investigar. Observador. Muy bien, interpretación, muy buena ahí, Leonel. Paul Castañón nos dice, preparación técnica. Vean esa, ese punto tan importante. Una preparación. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que una persona común como nosotros tres, los tres, ustedes dos y yo soy abogado que están ya en el 10º semestre, pero los tres juntos, ¿ustedes creen que nosotros tendríamos esas técnicas para, pongámosle, ahí apareció el teléfono, ahí está tirado, nosotros llegamos a la escena, nosotros tres somos investigadores, ¿creen ustedes que nosotros tenemos la preparación técnica para decir cómo llegaríamos nosotros? Pongámosle, ¿cómo llegaría yo? Aquí está el teléfono. ¿Qué acaba de hacer? ¿Será que hay una contaminación ahí de la escena o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como lo dice aquí, Paul, donde estamos, preparación técnica y especialización en la materia. Ellos van a venir con un guante, ¿verdad? Una bolsita y del lugar menos indicado o el menos probable, acá lo meten muy bien para que se vaya a su respectiva, en este caso, investigación en el laboratorio. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque uno no va a poder decir, ah, ¿será que nosotros tendremos que tener? Miren, miren, aquí está, miren, 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 ahí está, ahí hay una, y pertenece, según los cruces, según esto acá, pertenece a tal y tal. Nosotros podemos hacer eso. Yo llegaría, agarraría así, y capaz, a la hora de pasar acá, quité una impresión de actividad. Esta persona tiene que tener ese tipo de características. Vamos a ver, habilidad, lo va a ver muy bien. Análisis eficiente, nos dice, ¿verdad, Sergio Ibáñez? Muy bien. Desde cuenta, no sé si ustedes han visto esos programas de Unidad de Víctimas Especiales, La Ley y el Orden. No sé si nunca vieron ese programa, La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, o también está... Oye, se me olvidó otros que dan unos programas donde llegan los investigadores, y aunque ustedes no lo crean, pónganme, miran a la persona, al cadáver ahí con un balazo entalado, y se ponen a evaluar ese análisis. Esa interpretación que tienen, bueno, aparece en el programa, ¿verdad? Aquí no van a creer que está bien de esta forma, ¿verdad? Pero viene y se pone, pues muy bien, el balazo estaba acá, viene y se pone a ver de este lado acá, y a la hora que viene, mira que tiene el hoyo aquí o acá, o el agujero, y se pone en este caso y empieza a ver para acá, ¿no? Esta persona estaba en la puerta del baño, acababa de salir del baño, y la persona que estaba aquí acostada utilizó el arma acá, y viendo la posición del balazo, le pegó aquí, la persona estaba saliendo del baño y aquí la pistola. Entonces, él es posible que haya estado aquí en la cama, se quedó acá. Aquí puede encontrar, voy a buscar algún cabello. Reconstruyen la escena. Ahí estamos. Esto es lo que vamos a ir viendo en unas 2 o 3 semanas: esa reconstrucción. ¿Y cómo? ¿Y qué métodos tiene el investigador criminal para poder llegar a retular uno en espiral que vamos a ver? Muy importante. Y uno como abogado puede quedarse, perdón la palabra, uno como abogado y ustedes como futuros profesionales no nos podemos quedar en ignorancia de esos temas. No les digo que también uno se meta así como la pistola es una pietrovereta que se carga así, que se toca acá, que esto aquí, aunque deberíamos saber. He visto casos en la televisión, eso sí, en la televisión, donde una persona pues dice que el Ministerio Público estaba alegando de que la persona pues agarró con una sola mano y disparó. Cuando vieron,
vino la defensa y dijo, ya lo iban a condenar a sentenciar, como que apenas era muerto, no sé qué había sido, y vino el abogado en un momento, vean, el anterior abogado no sabía absolutamente nada de armas, y la hora que se la pusieron, bueno, de plano, no, que no sé qué, vino otro estudiado en la materia, ahora que se había puesto pilas en ese aspecto, y dijo, vamos a ver, y a la hora que vino, esta es la pistola, ahorita está descargada. Hágame el favor, le dijo, señor perito, cargue la pistola. Muy bien. A la hora que la pesó, o sea, en este caso pesaba un poco la pistola, y pues ya cargada, ¿cuántas balas tenía? Pues parece que tenía lleno, yo sé, no mucho, Z, lleno ahí, y disparó una bala, y por eso que se encontró la pistola, estaba llena, por así decir, cargada, pero solo la bala que toda la persona. Ah, muy bien, dice. Y a la hora que vio la corpulencia del sindicado, le dijo, muy bien, y de la forma que disparó con, porque él es zurdo, que no sé qué, qué tal. Entonces, a la hora que vinieron y pesaron la pistola, agarren la pistola, dijo, y dispare para allá. Entonces vino la persona y no pudo en determinado momento cargarla, pongámosle, con una mano, que eran unas pistolas que son bien pesadas. Y a la hora que está aquí, no podía venir a disparar y tener tanto pulso para decir, a la hora de estar en una distancia acá, poderle disparar. Entonces, se pudo dar cuenta ahí de que a la persona le habían puesto esa pistola y otra persona con mayor fuerza fue la que puede disparar a la hora de utilizar las dos manos, utilizar algún tipo de guante. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Aquí vemos la habilidad del abogado. Pero, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Recabar, ser, en este caso, pues tener un análisis eficiente, como dice Teto Ibáñez, conocimiento técnico en la materia, nos dice Marta Leticia Santos. Preparación, observancia, dinámico, poder interpretar los procesos, ser responsable. Es Navarrete que tenga una actitud buena, amabilidad y lo profesional por sobre todo, ¿verdad, Esna? Marta Leticia, no tenemos conocimiento para ser peritos, menos la preparación técnica, ni la profesión para investigar, así es Marta. Nosotros pues nos dedicamos a nuestro, ¿verdad? A conocer el ordenamiento jurídico y lo que son las leyes. Los investigadores obtienen técnicas y estrategias para poder investigar y así obtienen la respectiva experiencia para eso. Obviamente, una preparación no va a llegar, ahí está eso, muy bien. Aquí está, mire, no, nunca va a pasar. En este caso tienen los medios hasta para una huella de un zapato, pongámosle la marca de un zapato, pongámosle que estuvo ahí parado, y esa es la agilidad que ellos tienen que tener. Démonos cuenta, porque no se han dado cuenta, muchas películas, disculpen que toque temas de películas, porque tal vez es el ejemplo más claro, cuando dicen, se están peleando a quién le toca, a qué tipo, porque hay varios policías, por ejemplo, FBI o policía, o en algún otro, le dicen, muy bien, no quiero que nadie, lo primero que dice el investigador, llama por teléfono, le dice a la policía, no quiero que nadie vaya a entrar al escenario. ¿Por qué? Porque lo primero, los zapatos, en este caso, las huellas, tocar algo, pongámosle que alguien pase por ahí y toque algo y contamine la escena. Así, en este caso, así tiene que ser el investigador y, como le digo, poder interpretar, ser observador, cómo se puede dar. En el caso de un escenario del crimen, pues que déjenme comentarles que cuando yo estaba, tuve la experiencia de juzgado de primera instancia penal y, ¿cómo se llama? Vi en algún momento un asesinato que se dio. Y pues la investigación del Ministerio Público es minuciosa, detalle a detalle, fotografías, y poder identificar bien eso, porque estaban los cuerpos ahí que pidieron ayuda después. O sea que, pues la escena está un poquito dura, pues, ¿verdad? Pero el MPS tiene, en este caso, los investigadores tienen que tener ese temple, ¿verdad? De llegar y ver situaciones fuertes, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Ahí vamos, muy bien, Leonel, ¿verdad? Lo que es el equipo y la ciencia. Así es. Recordemos que la semana pasada les pude platicar de que toda la investigación del Ministerio Público debe de ir a la vanguardia, debe ser moderna, debe tener avances tecnológicos para poder darle batalla a todo el índice criminal que hay. Ahora se cuenta que los criminales ya no es como antes, ¿verdad? Ahora sí hace... de varios procedimientos o técnicas modernas para cometer sus delitos. Muy bien. El rol del investigador criminal es indispensable para conocer lo sucedido antes, durante y después
del delito, de la comisión del delito. Su aporte es vital para el proceso penal. ¿Por qué será vital esta investigación? Valga la redundancia de este investigador criminal. ¿Por qué es tan importante esta labor que das? Para comprobar los hechos y... Para poder demostrar la comisión del delito. El móvil en que se hizo, qué característica, bueno, en qué situación se realizó y por consiguiente, la persona responsable de haber cometido ese. Por eso, esta labor es aquí donde se centra, porque por un error del investigador, depende condenar a la persona que en este caso pudo haber cometido. Por eso vemos algo que nos necesitaron ahí, la cadena de custodia, el embalaje que debe haber a la hora de proteger ese tipo de pruebas, porque con una que se pierda, con una que se haga un mal procedimiento, la defensa va a atacar eso. Porque ¿qué pasa? Que cuando existe duda a favor, en ese, cuando existe duda, ¿qué es lo que pasa? Cuando existe una duda del sindicado, de la posible comisión del sindicado, cuando existe duda que él haya podido o no haya sido él, ¿a quién le conviene esto? Presunto al sindicado. Porque siempre que exista duda le va a favorecer. ¿Por qué? Porque no se está estableciendo su culpabilidad en el delito. Su aporte es vital para el proceso penal debido a que sustenta todo lo que sucederá a lo largo del proceso penal. ¿Sí? A lo largo del proceso penal, porque con base a esta investigación va a ser tan importante demostrarle al juez la participación del delito, el móvil, las circunstancias en las que se cometió el delito, perdón, y así poder sustentar su acusación, su solicitud de apertura a juicio y que estos medios de prueba en el debate, ¿para qué van a servir? Ahí estamos. ¿Qué tipo de sentencia va a ser? Sentencia va a ser, siempre va a haber una sentencia. ¿Y qué tipo de sentencia como Ministerio Público? Ya llegó usted como investigador, me lo presentó y el fiscal viene baja con lo que me dio el investigador, o en la acusación y lo que es la apertura a juicio, ya en el debate presentar estos medios de prueba. ¿Para qué lo va a presentar usted? Para que en el momento en que el juez emita su sentencia, ¿qué tipo de sentencia le va a pedir usted al juez y usted al Ministerio Público? Ahí estamos, sin miedo, eso es. Sé lo que quiere con esos medios de prueba, que sus investigadores le proporcionaron. Usted arma todo eso, viene el investigador, que es muy bien fiscal. Aquí trajimos esto y esto y esto y esto. Ah, usted como fiscal del caso. Y usted, si tengo un montón de medios de prueba. Tengo videos, tengo armas, tengo testigos. Tengo de todo para lo que hace mi acusación y a la hora del sentimiento de prueba. Lo que usted, a la hora que se van a diligenciar, usted lo que le va a solicitar al MP, perdón, al juez, una sentencia de tipo condenatorio. Por esto, sustenta todo lo que sucederá a lo largo de eso. Porque si tienen estas pruebas, puede lo que el Ministerio Público encontrar la acción típica, antijurídica, culpable y punible de quién. Del sindicato, o sea, que él cometió el delito. Y se tienen las pruebas para poder condenarlo a prisión en este caso. Así es, ¿verdad? Irene Barrera, Esna, Leonel, Lilian, María Pérez, Roxana. Así es, ¿verdad? Induro pro reo. Toda duda favorece al reo. Muy bien, Sergio Ibáñez, gracias ahí por la participación muy buena. Induro pro reo. La duda favorece al reo, ¿verdad? También María, el beneficio al sindicado, ¿verdad? Por beneficio pro reo, perfecto. Ahí estamos, muy buena participación de nuestros compañeros también de forma virtual. Les felicito, porque qué buena participación. Eso es lo que ayuda a que vayamos estructurando toda nuestra clase y pues ustedes vayan allá y no se queden así como que nada más viendo, sino que estamos participando. Y créanme que son varios. Créanme que el domingo, aparte de mí, lo que es sábado, me participan, pero el domingo también está bastante parejo porque están participando bastante.
Así es, Edgar, favorable, ¿verdad? Muy bien. Es por medio de la reconstrucción de los hechos que facilitará la información de lo acaecido. ¿Qué pasó, verdad? Dándole al juez, en este caso, obviamente el investigador, pues se lo da al fiscal encargado del proceso, ¿verdad? Y ese, pues le va a dar al juez las herramientas necesarias para fundamentar su resolución en el acto conclusivo, ¿verdad? Entonces, muy bien, aquí está el acto conclusivo. Ustedes son los jueces, ¿verdad? Y están aquí la información. Muy bien, estoy solucionando la acusación y apertura, juicio en contra del sindicado tal y tal, y aquí les presento tal prueba tal, y tengo unas 15 pruebas ahí. Muy bien, usted también. Llegó la etapa intermedia, y ustedes con base, yo les estoy en este caso, les doy las herramientas a ustedes necesarias. ¿Para qué? Para convencerlos de que es necesario que demos a debate, no para que vayan a sentenciar, ¿verdad? Porque ahí no estamos en debate. ¿Ahí qué es lo que usted va a resolver? Si es culpable. Ahí será que ahí les acabo de decir. En esta intermedia. Aquí está el expediente. Pongámoslo, si tú le tomas tu cuerpo. Este es el expediente. Muy bien. El defensa está pidiendo acá acusación y solicitud de apertura. Y aquí me están enumerando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y miro. Ah, me está enumerando que tiene. Tiene declaración de tal, ¿sí? Muy bien, aquí está. Tiene declaración de tal, aquí tiene la declaración de aquí, tiene el dictamen de tal, tiene el. Pongámosle el aquí, tiene. Muy bien. Si tiene todas las pruebas y. Y pues, ustedes empiezan a ver. Entonces, con base a ese, con lo que se, ese acto conclusivo, ¿qué tipo de decisión va a tomar usted? Apertura proceso. Ahí estamos. Debate público, oral y público. Para eso, van a ser las herramientas para que yo, en este caso, como Ministerio Público, es llevarlo a debate. Eso es a mí. Obviamente, veamos, en la averiguación, yo encontré medios de prueba, me dieron indicios, pero en este caso, los medios de prueba, ¿para qué? Para llevarlo a debate. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, con base a esas pruebas, tiene conocimiento de que esta persona o puede probar que esa persona es el autor intelectual del delito que se le está sindicando. El Ministerio Público no va a llegar con todas las pruebas que tiene sobre el cimiento, así como que déjenlo libre. Lo que interesa, la aplicación en este caso, que se le juzgue y se le aplique justicia. Necesarias para fundamentar su resolución basado en la información suministrada por el investigador, este investigador que está aquí, ¿verdad? Este dibujo que les puse aquí, este es el investigador. Obviamente se lo va a dar al fiscal encargado, ¿verdad? Y este va a ser el encargado de dárselo al juez, presentárselo al juez, para que él tenga fundamentos, tenga argumentos para decir, ah, sí tengo estos medios de prueba. Entonces, con base a esto, convencer al juez de que, en este caso, resuelva llevar a debate público al sindicato. ¿Y cómo va a funcionar eso? Con una buena investigación criminal. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Vamos a ver un ratito acá, porque también tengo un documentito aquí que nos va a ayudar bastante. Ah, no, ese no es. Ese no es, ese no es. Sería. Sería esto. Ahí, Leonel, Irene y Edna, no sería la sentencia. Ahí no es la sentencia porque no estamos en debate. Yo lo que le estoy pidiendo al juez, le presento estos de medios de prueba, bueno, obtenidos de la investigación realizada, y lo que yo voy a pedirle al juez es que resuelva llevarlo a debate. Obviamente, después con estos medios de prueba, lo que sí voy a pedirle ya al Tribunal de Sentencia Penal, la Actividad y Delitos contra el Ambiente, ahí sí va a ser la sentencia, en el debate. Solo veamos diferenciando en los tiempos, por favor. Muy bien.
Ahí estamos. Investigador es entonces toda persona facultada por la ley para llevar a cabo labores de campo. ¿Cuáles son esas labores de campo? Atención, dos palabras. Labor de campo. ¿Cuál es? Un ejemplo, una labor de campo. Dígame un ejemplo. Puede ser. Bueno, pero uno es un ejemplo claro. Ahí estamos. Llegar al lugar de los hechos, de campo, para llevar a cabo labores de campo y de laboratorio. ¿Cuáles son esas labores de laboratorio? Los objetos que se pueden tomar de la escena y llevarlos a... Ahí estamos. Porque yo ahí en una labor de campo lo voy a poder ir y establecer. Ah, sí, miren, ahí hay una cuestión de sangre. Ah, sí, sí, pues, sí, solo con la vista decir, sí, esta es sangre de la víctima y este es del sindicado. No, tengo que venir y llevarlo a un laboratorio para realizar su respectivo oficio. En este caso, de gabinete que vimos la vez pasada en política criminal, lo vamos a volver a ver, aplicando la ciencia y la técnica de la criminalística bajo la dirección jurídica de quién. Porque es el ente encargado de la investigación. El investigador criminal y forense aporta a través de su labor, de su investigación, a los órganos jurisdiccionales, en este caso los jueces, la investigación del hecho delictivo, analizando la evidencia y permitiendo el esclarecimiento de los hechos, demostrar qué sucedió en los hechos, en este caso los delitos. Es por medio de sus distintas labores que contribuye a que exista una sana, pronta, ¿se recuerdan lo que dijo usted? Pronta y correcta administración de justicia. ¿Qué perfil? Era lo que ahorita nos quedamos en nuestro tema. ¿Qué perfil va a tener este investigador criminal? El poseer un perfil idóneo no necesariamente garantiza la labor del investigador, debido a que sus acciones dependerán de cada caso y de su personalidad e intuición para resolver. ¿Por qué? Porque en algún momento podemos tener obstáculos en la escena del crimen. Imagínate que llegaron las personas, contaminaron, pasó un carro, pasó gente y movieron todo, o hasta cierto punto una lluvia, pongamos. Estaba la persona, ahí estaban los casquillos y cayó una lluvia torrencial. El hecho de que sea un perfil idóneo, técnico en tal, de investigador en tal, capacitado en tal, muy bien esto aquí, no necesariamente eso va a garantizar que se dé una labor perfecta o eficiente, porque puede tener factores externos en determinado momento que le vayan a obstaculizar o haya contaminación en la escena del crimen, o por consiguiente factores, decía, externos, como la lluvia, el viento, que va a obstaculizar, en este caso, la investigación. Las principales características de personalidad que debe tener un agente investigador para el cumplimiento de su misión son alto sentido de responsabilidad. ¿Será que debe ser responsable lo que yo les mencionaba, verdad? Que diga la persona, fíjese que sí, que, ¿cómo se llama? Ahí va la investigación, un día mero, que no sé qué, y pasan los 3 meses y la investigación se está haciendo de la peor forma. Entonces, facilidad de comunicación oral y escrita, disposición a la disciplina rigurosa, asertividad para manejar casos urgentes, sensibilidad humana y gran sentido de colaboración. Por lo que se refiere a sus características y personalidad de orden psicológico, estas son: capacidad de razonamiento lógico. Bueno, parece un poquito extraño lo que es un razonamiento lógico. Es decir, la persona tiene un orificio en el estómago. La lógica, pues, que es un arma de fuego. Por así decirlo, capacidad de interpretar disposiciones escritas, gran sentido de autonomía y la iniciativa, capacidad de discernir la puesta en ejecución de la autoridad y facilidad y rapidez para la toma de decisiones. Más recordemos, como yo dije, hemos visto películas donde en algún momento, pongámosle, pasa algún tipo de hecho delictivo, la muerte de alguna persona, el robo, qué sé yo, y pues los investigadores criminales tienen que tener esa intuición, tienen que tener esa facilidad y rapidez para el momento de tomar decisiones en su investigación. De igual manera, para cumplir con sus funciones,
es necesario que se establezca un código de ética del investigador criminal con los siguientes principios. Vamos a ver por acá. Aquí es auto, bueno, vamos a ver. Labor de investigación, la investigación que se debe hacer en el crimen, muy bien, ahí vamos. Muy bien. Voy a terminar hoy por si van a tomar su. ¿Qué tipo de principio? Pues la vida humana debe estar sobre cosas materiales, ¿verdad? Muy importante. Garantizar la protección de los derechos humanos apegándose a las normas y leyes nacionales e internacionales. Desempeñarse en el marco que la ley indique en cuanto a las prohibiciones y atribuciones asignadas. Tener presente las garantías constitucionales. ¿Mencionemos tres de esas? ¿Cuáles pueden ser esas garantías constitucionales en el proceso penal? Derecho a que se respeten sus derechos. ¿Qué más? A ser escuchado. Ajá, que está oído y vencido el juicio. ¿Qué más? La sentencia física. ¿Qué más? En este caso, sí, pues se le va a llevar a debate que todas estas pruebas hayan sido, pues, investigadas u obtenidas de una forma legal, ¿verdad? ¿Será que en algún momento ustedes han escuchado que en algún tipo de proceso se le han, en determinado momento, pues, como, bueno, comúnmente se dice, ¿será que se le habrán metido algún tipo de pruebas a alguna persona ahí que no tienen nada que ver con el hecho investigado? ¿Será que ustedes por ahí han escuchado de que, pongámosle a unas personas que tuvieron el estado de ebriedad, han escuchado por ahí que les meten evidencia, pongámosle que tal vez se pusieron algo así como que en defensa a ellos, pues vino la persona que lo detuvo y le siembran ahí algún tipo de drogas o alguna cuestión para acusarlos por eso. ¿Será que ha pasado eso o no? Entonces también tener, en este caso, que se le respete esta, bueno, los medios de prueba, las pruebas que se le presenten. Ser imparcial y sin prejuicios sobre lo que investigará. Imagínense si no fuera imparcial esta persona a la hora que va a ir a investigar. Pongámosle que el abogado sea su amigo o el sindicado y sea imparcial y no actúe con legitimidad en este caso. Considerar la opinión de otros profesionales. Ser objetivo durante la investigación de los procedimientos y diligencias que realiza. Los intereses personales no deben interferir en la labor del investigador. Y créanme que esta labor es bastante delicada, es una labor bastante ardua, difícil. No crean que también estos investigadores van por la vida como que sin nada. Ellos también merecen seguridad hasta cierto punto. Deben practicar valores como la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la verdad, esperanza y solidaridad. ¿Por qué? A veces uno escucha en determinado momento de que le dicen a los investigadores, va, llegan a alguna casa con orden. Muy bien, le dicen, investiga todo lo que hay ahí, pero a este cuarto no va a entrar. ¿Qué le están diciendo ahí? ¿Por qué le dirán que no entre ahí? Están restringiendo. Sí, ¿qué creen ustedes que hay en ese cuarto? Ahí estamos. Y le están diciendo ahí, aquí, investiga. Ahí no vas a entrar. ¿Qué le están diciendo ahí? Sí, debe entrar. ¿Cómo? Que ahí está la evidencia, pero que no debe. Ahí estamos. O sea, ¿qué sería eso? Una su amenaza, ¿verdad? Que hoy que de ahí, porque ahí está todo, ¿verdad? Entonces, imagínense, este investigador criminal, no hay peor en un país tercermundista como Guatemala, pues. La investigación que ellos hacen es tan importante, debe estar tan apoyada. En este caso, la investigación que realizan, en el caso de las instituciones que tienen que ver con el apoyo de administración de justicia, porque esta labor es bastante, bastante importante, y por consiguiente ellos deben estar resguardados en el ministerio. Derecho de defensa, derecho a obtener el debido proceso, ¿verdad? Marta y Marta y Lionel, muy bien. Vamos, bastante bien. Sigamos, entonces. Evitar ser protagonista o crear sensacionalismo innecesario ocasionado por el conocimiento de los hallazgos de su investigación. ¿Qué es esto de sensacionalismo? Ok.
crear mucha, en este caso, porque todo lo he investigado, amarillismo, ¿verdad? Sensacionalismo, en este caso, de lo que él investigó, crear un gran problema, crear una gran noticia, crear, decir que lo que es el morbo del ser humano, ¿verdad? Y que crear falsas en determinado momento, pues a las personas, no sé si han escuchado ustedes, y también vio el tema ayer justamente en este momento, no sé si han visto este de ¿cómo es? ¿No es el canal 3 o no? ¿Cómo se dice? Uy, no sé, una persona que habla con tanto sensacionalismo que dice, al volver, ese mero. Es que te estaba recordando que había un chiste de un chavo ahí de Guate que dice, mi mamá no se asustó la vez pasada que la mordió un perro, mi mamá no se asustó la vez pasada que atropellaron, no se asustó en tal cosa. ¡Ja! Pero ya le parece que le dio, ¿cómo se llama? Le dio el gran susto que por esta persona, este de Teleque, ¿Telediario? ¿Cómo es? De que va a hacer anuncio y lo dice en un sensacionalismo, al volver, que no sé qué, y que cuando regresa, persona es corrida por unos perros. O sea que después está en sensacionalismo, digo, como que lo dejó acá y toda la gente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y cuando llegan acá, pongan, algo, persona se encuentra, entra a la puerta de su cuarto y lo que encuentra es que no te quede y deja el sensacionalismo. Ya cuando regresa, no necesariamente así, ¿verdad? Que encuentra a su esposo durmiendo, que no sé qué, una cuestión así. O sea, crear sensacionalismo por unas cosas que no sé si me dieron a entender, ¿verdad? En ese caso. Vamos a ver, pero muy bien. Así es, un showman nos pone aquí Seth Ibáñez, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Que sensacionalismo, que lo que encontró y lo que muy bien. Conocer los derechos humanos y las garantías constitucionales que acabamos de ver, derecho de defensa, no la duda por ese arreo, debido proceso, ser escuchado ante la autoridad competente y en el tiempo establecido en la ley de que goza el imputado, es encuadrar sus acciones en ellos para los resultados de la investigación sea válida, pertinentes y útiles para el proceso. Para el proceso, lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Dentro de las funciones que realiza el investigador criminal y forense, se destacan algunas como, en este caso, como les digo, le estaba repitiendo, pues no sé si les dije al inicio de la clase, es más que todo para ir identificando y conociendo específicamente esta investigación del, valga la redundancia, ¿verdad? O puedo decir que la duplicidad de términos no exactos, ¿verdad? Pero el investigador criminal, solicitar al juez de resoluciones para practicar diligencias. ¿Quién me pone un ejemplo? Vamos a ver aquí. Alguien que le ponga un ejemplo de eso. Un ejemplo. También, compañeros de aquí, por favor, un ejemplo. Aquí es verdad, es el debido proceso, presunción de inocencia. Detener a la persona con justa, en este caso, con una orden. Así es, ponerlo a disposición, perdón. Un ejemplo que dice aquí este investigador, pues debe de solicitarle, en este caso al juez, resoluciones para practicar diligencias. ¿Cuál sería el ejemplo de él? Vamos, a ver, si me pueden contestar eso, porque ya llegamos y me puede explicar bien en la clase del día de hoy. Un ejemplo, donde este investigador le solicita al juez una resolución para practicar diligencias. Por ejemplo, si la presunción del delito se llevó a cabo, digamos, en un hogar, entonces pide tal vez el juez la resolución para poder llegar a ese bien inmueble y hacer consultas. Por el decateo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Hay usted otro ejemplo? Desde aquí estuvo muy bueno. ¿Qué otro? ¿Por qué? ¿Por qué se está pidiendo esa resolución del juez? Aquí, ¿por qué no pones ejemplo? Pide tu ejemplo, suyo, ahorita vamos. ¿Por qué le está pidiendo esta resolución del juez? Para probar los hechos. Sí, para eso sí. Pero ¿por qué necesita esa resolución del juez? Para yo estoy en tu casa. ¿Cómo? Para que el juez esté sabido. ¿Y es sabido? Bueno, sí, porque es el control. Pero esa resolución, ¿para qué me sirve a mí? Para comprobar. Vamos, la tiene, yo sé que lo tiene.
Piense en su ejemplo, por favor. Vamos a ver acá. Para corroborar si... Ahí va, dice aquí. Practicar el allanamiento, dice aquí. Muy bien. ¿Quién fue el que lo puso? ¿También William? María Pérez. Perfecto, muy bien. Porque sustituyen, por ejemplo, no, Lilian, ahí no tiene nada que ver eso. Lilian, no, ahí no tenemos nada que ver con eso. Ahora, ¿qué pasaría si yo como investigador, muy bien, está en su casa? Yo vengo, me atendió la persona y me dice, muy bien, buenas tardes, aquí se tiene la posible comisión de un delito, muy bien, vamos a llevar esto, nos va a llevar esto, muy bien. Vamos a llevar estas sillas, estas mesas, y voy a investigar aquí. Y la diferencia que ven aquí, muy bien. ¿Cuál sería ahí a lo que quiero llegar? ¿Qué sucedió en el primer caso? Ahorita cuando me metí con ustedes. Yo era el investigador, era con la policía, venía de hoy. Pues el primer caso fue de una forma violenta. La violenta. ¿Pero qué fue lo que ustedes como dueño de la casa? Ustedes así como que... Vamos a entrar a tal cosa. Bueno, pase. ¿No qué? Pues, ahí está. Ahí está. Entonces, el investigador me va a pedir una orden de allanamiento. ¿Para qué? Ya con la orden de allanamiento, ¿cuál es el plazo para poder entrar en ese tiempo el orden de allanamiento? 6. Ajá. 6. 18. 18, pongámoslo así. Ahí estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir ahí? Pues, le voy a pedir, en este caso, le estoy solicitando que me permitan entrar en las casas y que tenga una orden de juez competente para ingresar. Si no tengo, no puedo entrar. El investigador con la policía. Y si tengo, pues, y si no, estamos obstaculizando la persecución. ¿Cuál era el ejemplo de una resolución que le solicita en este caso el investigador al juez? Puede ser, por ejemplo, la de una persona que detone armas, ¿verdad? Y los vecinos estén preocupados, ¿verdad? De que este empleaba detonaciones y en uno de esas puede lastimar a alguien. No, pero la resolución que le va a pedir al juez, una solicitud que usted le va a hacer al juez, usted le va a solicitar al juez una resolución para practicar alguna diligencia. Lilian Lorena, soy un poquito perdido ahí con lo que me está diciendo. Si me pudiera, ¿cómo se llama? Lilian Lorena 1, perdón. Sí, Lilian Lorena, por favor, ahí sí me aclara un poquito sus dudas, porque soy un poquito perdido. Muy bien, Luis Felipe, 618. Va, pongámosle que usted va a investigar por ahí que se cometió el delito. ¿Estamos? Y mira que ahí hay algunas cámaras que pertenecen a un banco privado, pongámosle el banco, por ejemplo. Usted llega, quiero esos videos. Mucho gusto, aquí está, le van a medir. ¿Qué necesito hacer? Entonces, solicitar al juez resoluciones para practicar diligencia. Fíjate que necesito las cámaras del banco, que están tal, muy bien, vienen jueces. Y le autoriza, usted llega. Aquí está. Ah, muy bien. Aquí están las copias. Porque no pueden interferir, ¿verdad? Formular hipótesis acerca de derecho delictivo. Realizar reconstrucciones del hecho, lo que acabamos de decir. Vamos a hacer revisión. Reúne información por medio de estrategias no experimentales. Pongamos el ejemplo, entrevistas, observación directa, charlas, antecedentes y o archivos delincuenciales. Imagínense qué es lo que existe. Imagínense si la persona es reincidente. ¿Ustedes como jueces creen que la reincidencia va a ayudar que el juez lo lleve a debate o no? Sí. ¿Por qué? Por los actos antes cometidos. Una vez robó hace 15 días, robó hace 6 meses, robó hace 3 meses, le metió un golpe a una persona, robó instalado, asaltó. La reincidencia ahí va a ayudar para que esta persona se vaya a debate. Presentar los resultados de su investigación. Para el cumplimiento de su misión, los agentes del Ministerio Público son servidores públicos que deberán ejecutar... Ejecutar con precisión y diligencia las órdenes
recibidas. ¿Da prueba de ojo también? ¿Está tomando foto usted? ¿Ah, sí? Sí. ¿En la clase? Sí, estamos bien ahí también. ¿Vamos a volver a ver la clase entonces? Sí, ahí. Bueno, estamos bien. También estamos bien. ¿Dar? ¿Dónde me dejé? Ahí estamos. Dar prueba de organización a fin de estar siempre preparado y equipado para intervenir en el combate o atención de una acción delictiva. Coordinar frecuentemente con sus supervisores y compañeros de trabajo las diferentes misiones que desean a fin. Confiar, perdón. Sostener frecuentes entrevistas y trato con el público externo. En este caso, como les digo, no es tanto que tengamos, no les voy a venir a preguntar un examen. A fin de estar siempre preparado y equipado para intervenir en un encuentro que es dar prueba. Jamás he hecho preguntas así. En este caso, a mí lo que me interesa es de que se vean circunstancias de este cómo se llama de este investigador. Vamos aquí. Tenemos que retomar un tema acá que tenemos en nuestro acá. Perfil, decíamos, el perfil del investigador criminal y forense es importante debido a que garantizará la labor eficiente y eficaz que debe tener en el desarrollo de su función. A continuación se presenta una definición de perfil para tratar los aspectos que debe tomar en cuenta de la persona que se desempeña como investigador. El perfil profesional y la personalidad se integran con la definición que decíamos, ¿verdad? El conjunto de características psíquicas, anatómicas y fisiológicas referidas a sus aptitudes técnicas y éticas. Y éticas para desempeñar una determinada función, el investigador debe reunir una serie de cualidades, calidades y condiciones que garanticen un buen desempeño en la realización de sus funciones. Estas pueden ser características propias o bien desarrolladas a través de la preparación académica. Aquí en esto, a continuación se describen algunas cualidades que el investigador criminal debe poseer para desarrollar su función con eficacia y eficiencia. Lo que hemos venido platicando es de lo que ustedes llegaron también a determinar con sus propias palabras, está inmiscuido acá, en estas, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Observador. ¿Será que va a tener esta? Esas características, este investigador sería bueno ayudar a lo que es observador, ¿no? Sí. Curiosidad a la hora de ir a investigar, ¿verdad? Esa curiosidad de decir, debajo de esa mesa, ¿será que se movió eso? A la hora que les decía, ¿verdad? Curioso. Y la persona está ahí para aquí, es curioso, es decir, bueno, pudo estar saliendo del baño, esta persona pudo estar sentada acá, pudo estar acostada acá, estaba sentada en la cama, estaba recostada, no estaba acostada, estaba acá. Y entonces el primero que pudo poner el arma acá, vamos a ver qué hay aquí, vamos a confirmar lo que estaba acá, observador, pongamos así como estamos en esta aula acá, cómo esconder el arma, uno mira acá, miren este cielo falso, y en moneda subió y metió el arma ahí, curioso, observador, es decir, miren esa ventana está abierta, será que la tiró para él, será que tiró el arma ahí, será que la guardó en el escritorio, o esa caja. Vean esa caja que está en la bocina, imagínense poner el arma y los dos, mire, yo no fui, yo entré ahorita, porque escuché un balazo, yo entré, y él fue el que asesinó a la persona. No lo van a dejar muy bien, maestro, no tenga pena, no, ¿eh? Entonces, en este caso, pues, es el buen responsable, así lo que tiene, pues, se fue la sospecha. Ahí sí que en este caso así es, ¿verdad? El principal sospechoso, ¿verdad? Entonces viene a investigar la curiosidad, la memorista, hasta cierto punto también, la capacidad para en determinado momento tener esa facilidad de poder identificar el escenario del crimen y todo en este caso persistente. No es la que va a decir, mire, fíjese que en el cuarto llegué y no había nada. No, ahí tiene que haber algo, tiene que haber una señal, tiene que haber algo. La ventana, voy a ir a la ventana, voy a ir a decir, no, tampoco. Miremos acá, no, tampoco está ahí. Veamos aquí en el tiro falso, no, tampoco. Miremos en la lámpara, tampoco. Miremos debajo de la mesa, de repente había una caja por ahí y la dejó ahí, no, tampoco, persistente. Lo que... Imagínate que un investigador sea así. Llega y dice, no, pues sí tiene razón, aquí no hay nada, ¿sí? Curioso. No, aquí no puede, no, es imposible que aquí pueda.
En este salón pueden haber mil lugares, aunque ustedes no lo crean, donde se puede ocultar una pistola. Que a simple vista no va a estar. Imagínense aquí atrás de la pantalla, que con eso no dicen muy bien, persistentes valores morales y discreción también, ¿verdad? Porque no va a estar diciéndole a la otra parte, ya encontramos tres pistolas, encontramos balas, encontramos testigos. No, no, no. Discreción en todo. Recordemos que también en muchos aspectos han escuchado de la tesura del debate. Cesura del debate, ¿qué quiere decir eso? Que se lleva puerta cerrada por el tipo de... Así es, miren lo que pone Leonel aquí. Muy importante y bastante. Inclusive dice, derribar paredes. Deben de intuir. Y créanme que... Yo no sé qué día esta película que vi, se me fue el nombre de esta película. No sé cómo era el nombre de esta película, es que si es así, se me olvidó que fíjense que había una persona que, de un hotel, era una habitación de un hotel, donde todos los, bueno, los huéspedes que llegaban parecían muertos por una u otra razón. Y fueron como siete porque nadie daba cómo era, porque llegaron a la habitación, al salón, llegaron al baño, llegaron a todo y no se encontraba. Pero el investigador era persistente. Intuir, como dice aquí Leonel, intuir, y se los juro que pasaba uno y ya estaba desesperado el investigador porque no había nadie. Cuando en eso llega al baño, ¿verdad? Y no sé cómo empieza a ver todas las cosas, después de haber entrado como 20 veces, intuir y persistente, decía muy bien. Y en lo que era el vidrio, donde se mira uno cuando se rasura o se lava, no sé cómo vio que estaba como que medio movidito la cajita esa del vidrio, estaba como que medio movida, y como que lo vio que estaba flojo. Cuando lo levantan, había un agujero ahí, donde había una persona alrededor del cuarto, quien era que los mataba. O sea, era la persona que estaba a la par de la habitación del hotel. O sea, que él pasaba y mataba y mataba. Bueno, no fíjese que yo escuché un ruido, pero yo no sé. Él estaba a la par. O sea, intuición de venir y decir, esto no está bien. Y ahí encontró que ahí había un tipo de una puerta secreta. Y ahí donde mataban ellos. Imagínense. Pero aquí también ustedes dirán, película. Por eso les dije película. Ah, pero yo la idea la que les quiero mandar, y muy bien, como un comentario de Leonel, ¿verdad? Intuir. Funciones. Las funciones que realiza el investigador criminal y forense son imperativas, necesarias para la realización objetiva del proceso penal, dado que fundamentan la acusación, las resoluciones emitidas por el órgano judicial competente. Vamos terminando ya. Es por ello que principalmente estas funciones deben orientarse a reunir medios de convicción, lo que dijimos, averiguar la verdad, resolver el caso, aportar información para esclarecer el hecho delictivo, dar respuesta a las siete preguntas que les dije. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y con qué? El investigador debe ir con este punto, esas preguntas. ¿Qué fue? ¿Quién fue? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Mataron. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Por qué? ¿Y con qué fue? Eso va a estar en la diapositiva. No te van a preocupar acá. Para llevar a cabo la comunicación de investigación es necesario desarrollar varias tareas, entre esas, dirigir la investigación, elaborar distintas hipótesis para luego elegir únicamente lo que permita desarrollar la investigación, planificar la línea de acción que se ejecutará como parte de la misma, diseñar estrategias de investigación, estar a cargo de la dirección funcional que se ejerce de la policía, orientando sus acciones hacia la recolección de evidencias y reunión de información. Que la policía actúa como auxiliar del MP. Dirección de la investigación. La investigación realizada por el fiscal debe seguir un esquema lógico. A continuación, desarrollamos un método válido para el desarrollo de la investigación en el proceso penal. Número uno, análisis de la información. Reconocimiento de los hechos, planteo de las hipótesis preliminares, descubrimiento de la información, formulación del núcleo del caso. Dos, construcción de las hipótesis, definitivas, construcción de hipótesis posibles, selección de la hipótesis mejor sustentada. Y tres, comprobación de la hipótesis, refutación, verificación de la tipicidad y confirmación de la misma. En este caso, para lo que pudo haber sido. Acciones en la escena del crimen, protección y resguardo, del cual se encarga la PNC. Es la encargada de la protección y resguardo del,
el escenario del crimen. Observación se realizará con el fin de identificar posibles indicios que se encuentren visibles, así como la ruta de entrada y salida que existen en el lugar. Es importante observar para determinar el tipo de escena del crimen a que el investigador se enfrenta, porque esto orienta sus acciones posteriores de investigación. Y por este elemento de la misma, entre los tipos de escena se encuentran abierta, cerrada y lista, que vamos a ir viendo más adelante. Búsqueda, identificación, fijación, recolección, marcaje y embalaje. Esto los estoy mencionando, pero los vamos a ver en las siguientes semanas. Cadena de justicia. ¿Preguntas? Solo vamos a terminar acá. ¿Perdón? Tenemos aquí. Dirección de la investigación. La planificación de la investigación servirá principalmente para establecer un orden o secuencia lógica de esta, con el fin de mantener el orden y no dejar aspectos de lado que pueden ser relevantes para la resolución del caso. El investigador que se acostumbra a realizar una esquematización de los lineamientos que guiarán su labor podrá efectuar un trabajo eficiente y eficaz, tomando en cuenta las acciones que deberá ejecutar para el cumplimiento de la misma. Para eso se crea la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público. La Dirección de Investigaciones Criminalísticas, DICRI, es el órgano perteneciente al MP, encargado de la investigación científica de la evidencia recolectada durante la investigación por medio del análisis y estudio de estas. Para tal realización de dichas funciones cuenta con un laboratorio propio y en ocasiones suele utilizar el laboratorio de la PNC. Recordemos que ahí también está en registro, ¿verdad?, de las inversiones de actividades. Instituto Nacional de Forenses, entre varios que vamos a ir viendo en las clases siguientes, es una institución auxiliar de la Administración de Justicia. Cuenta con personal experto en materia, en este caso forense, ayudando y fortaleciendo la investigación criminal en nuestro país. Su misión es convertir los indicios en elemento útil para el sistema de justicia, mediante la realización de análisis técnico-científico en materia forense y estudios médico-legales apegados a la objetividad, transparencia y autonomía, fundamentados en ciencia y o arte y basados en el trabajo en ello. Muy bien. Preguntas de repaso. Definición de investigación. Ahí lo tenemos en la semana pasada. ¿Qué es un investigador criminal? Ahí está. ¿Quién está a cargo y resguardo de la protección de la escena del crimen? Dijimos. La PLC. Muy bien. Si no tenemos dudas, esa fue nuestra clase quinta, ya de cara a nuestro primer pase. ¿Dudas? Sí. ¿Comentarios? ¿Cualquier cosa? Estamos. Si no, ahí terminamos la clase. ¿Van a estar también para las dos? ¿Sí? Para nuestro derecho, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Muy bien. Culminamos la clase. Muy agradecido a todos con su atención, su participación. Gracias, Irene, por su comentario. Gracias, María Pérez, a mí. Gracias a todos y a cada uno por sus comentarios. Los espero a las 2 de la tarde para nuestro curso de Derechos Humanos.